Y en el segmento Vida Saludable, hoy me encuentro con dos mujeres emprendedoras, madre e hija. Ellas son creadoras de la marca Súmate, que es doña Gisela Montenegro y Marcela Baltoano. Sean bienvenidas al programa. ¿Cómo están el día de hoy? Muchísimas gracias. Estamos contentas de estar aquí en esta invitación. Mi nombre es Gisela Montenegro y ella es mi hija, Marcela Baltoano. Ok, yo encantada de tenerlas aquí con esta marca súper innovadora y me encanta sobre todo porque son productos sumamente naturales. Pero yo antes de empezar a hablar voy a servirles un cafecito y empezamos y platicamos acerca de la marca. ¿Cómo nació la idea? ¿Cómo crearon este concepto ustedes dos, siendo su hija tan joven, una mamá joven también? Gracias. Cuéntenme un poco de la historia de Súmate. Bueno, la historia de este emprendimiento nace por una experiencia personal. Yo hace muchos años pues me encontraba con mi salud deteriorada. Tenía problemas de sobrepeso, tenía ya un diagnóstico de prediabetes y comenzaba a tener problemas con la presión arterial. Mi mamá falleció hace unos años y ella pues antes de morir me pidió que por favor cuidara de mi salud y también la de mis hijas. Entonces, pues ese mensaje me quedó grabadísimo en el corazón y pues me di a la tarea de buscar la manera de cumplir esa promesa que yo le había hecho a mi mamá. Entonces, comencé a investigar, porque yo soy médico también, soy doctora. Ah, okay. Y me comencé a investigar acerca de las maneras para volver a renovar mi salud. Me di cuenta que una de las cosas principales que hay por hacer es crear hábitos, y los hábitos son algo que permanecen por el tiempo, no es como las dietas, que las dietas uno las hace temporariamente y posteriormente pues retrocede en sus metas. Entonces me dediqué a buscar las maneras y entre las cuales encontré que ingerir jugos verdes era una manera sustentable y a largo plazo. Entonces comencé a ver cambios mágicos, pudiera decir, en mi salud. ¿Usted primero lo probó en usted? Sí. Por muchos años yo comencé a ver recetas por internet y ver maneras de cómo realizar los jugos verdes. Cosa pues que a veces uno comienza y después ya no sigue porque es un poco tequioso la elaboración. Exacto, estarlo elaborando y aparte de que también, por ejemplo, uno hace un jugo y se aburrió. Sí. Y después no sabe, no tiene tal vez todo el conocimiento de cómo realizar otro y para qué sirve. Así es. Entonces, en esa misma búsqueda fui encontrando que los jugos que son hechos en licuadora perdían la bastante cantidad de los nutrientes por el calor que generan la alta velocidad de la licuadora o de los extractores centrífugos. Entonces, comencé a investigar más a fondo. Qué interesante. Sí, uno pierde muchos nutrientes en lo que es cuando se le genera calor a las frutas o a los vegetales. Entonces, en la misma investigación encontré que había un método que se llama prensado en frío, que incluso ahora hay muchas cosas que son prensadas en frío, los aceites, etcétera. Entonces en los jugos también se aplica esa técnica, y esa técnica lo que hace es conservar los nutrientes vivos para que uno ingiera las vitaminas que su cuerpo necesita. Entonces, no sé, mi hija sabe mucho del tema. Ok, bienvenida, contanos un poco más acerca del tema, empapanos porque está súper interesante y me gusta la idea para esta nueva generación, sobre todo de que pues estamos tratando aquí mismo en el programa de cuidarnos. Sí, entonces prensado en frío quiere decir que se utilizan máquinas de alta presión para extraer el jugo. Se conservan los nutrientes, minerales, enzimas y antioxidantes que contienen la fruta y verduras naturalmente, sin necesidad de agregar agua, conservantes o azúcares añadidos a los jugos. Entonces ahí están 100% natural, tal cual vienen de la naturaleza. ¡Ay, qué lindos! ¿Y cuánto es su durabilidad? Tienen una duración de 6 días desde la fecha de entrega. ¡Oh, me encanta! Entonces no llevan preservantes no, para nada. No, para nada. Como okay. Están vivos los nutrientes, entonces ellos duran. Y más que están tapados al vacío. No, hay, okay. No entra oxígeno ahí. Ahora les quiero preguntar, ¿dónde ustedes reparten los jugos? O sea, ¿dónde son los centros que los pueden encontrar? Para las personas que están viendo el programa, ¿dónde los pueden encontrar? O simplemente se pueden abocar a su página. ¿Cómo es? ¿De qué manera? Nos pueden encontrar en Lomas del Valle, en el Residencial Lomas del Valle.
o también nos pueden buscar en nuestras redes sociales como Súmate Nick y ahí pueden realizar sus pedidos y nosotros se los llevamos hasta la puerta de su casa. Ok, bueno, me parece una idea excelente y las felicito por empezar pues una nueva forma de vida, porque esto es enseñarle a todo Nicaragua que en realidad se puede llevar una vida saludable con cosas que tenemos al alcance, pues ya no tomarse una Coca-Cola, imagínese usted, yo me imagino que usted se infarta ahorita si se toma una Coca-Cola. Ya no tomarse una gaseosa y pues comenzar a cuidarse y tomarse un juguito. Y qué mejor manera, que hay diferentes sabores. ¿Cuáles son los sabores que tenemos por acá? Tenemos una variedad de 10 combinaciones diferentes, dependiendo de los gustos, preferencias o necesidades que tenga cada persona, para así que puedan probar cada uno de ellos. Y así también veo que tenemos presentaciones pequeñas para los niños, para esa merienda saludable. Le agradezco por haber venido al programa, por traernos esta magnífica información y seguramente se les va a buscar en las redes sociales que aparecen como Súmate Nick. Súmate Nick. Muchas gracias y vamos a seguir con el chef para ver qué nos está preparando y cómo sigue con esa receta del día de hoy.